momento de darle una mano a la gente. Nombre. ¿Quién es? A ver, momento. No le escuché ni la voz y quieren saber el nombre. Apellido. ¿Y el apellido? ¡Hola! 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 ¿Quién sos? Hola, Victoria, Peti, ¿cómo estás? ¡Hola, Victoria! ¡Bienvenida! ¿Y todo bien? Bien, qué linda voz tenés, Victoria. Muchas gracias. Una voz que transmite buena onda, ¿cuántos Victoria? ¿Cuántos años tenés? 29 sí. Años, está llegando a los 30. Es una edad perfecta para... Para cumplir fantasías. Ah, bueno. Victoria, ¿te falta cumplir alguna fantasía? Sí, muchas. Muchas. Sí. ¿Sos de tener un poco la cabeza podrida? Sí, muy. Muy. Bueno. Pero, ¿eso se te fue acrecentando con el tiempo? ¿O siempre fuiste así, media...? No, con el tiempo, sí, en realidad. Digamos, y bueno, he probado muchas cosas y bueno, ahora quiero algo más. Victoria, entrego todo. Este es el problema de hacer comunicaciones como la que hicimos anteriormente. Dos opciones. Sí. ¿Te das cuenta? Yo soy el culpable, sí. Peti. Yo siempre tengo la culpa de todo. Problema. Victoria, ¿dónde estás? ¿En la calle? ¿En un ómnibus? ¿Dónde estás? En la práctica de mi hijo. ¡Ay, Dios mío! Bueno, porque escucho como un eco o escucho... ¿Estás con manos libres? No. Hola. ¿Estás con manos libres? No. Sí, ahora sí, no. Ahora. Ah, ahora te escucho mejor, claro. ¿Estás en la práctica de tu hijo? Sí. ¿Qué edad tiene tu hijo? 6 años. 6 añitos. ¿Y hace fútbol? Fútbol, sí. Bueno, no, porque puede practicar otra cosa también. No, va a fútbol, sí. Bien, ¿qué? Sí. ¿Y vos sos de las que gritan en la cancha cuando practica? Sí, a veces, porque soy delegada de la categoría y no puedo mucho. No grité, soy delegada de la categoría. Dale ejemplo. Sí, obvio. Ay, no. Victoria, ¿todo comenzó hace en abril, el 26 de abril. ¿26 de abril de este año? Sí, de este año. ¿O a plena cuarentena? Sí, en plena cuarentena. Cuando no salía nadie y nos respetábamos todos. Claro, sin duda. Sí. Y bueno, estaba en las redes sociales, Facebook. Sí. Estaba en un grupo de buscar pareja. ¿Quién? Pará. ¿Vos estabas en un grupo de Facebook de buscar pareja? Sí. ¿Por qué no me avisan que hay eso? ¡Ay, Dios mío! ¿Y cómo haces para buscar pareja en el Facebook? En realidad yo no estaba buscando. Yo entré por una amiga que se había ido a encontrar muchacho. Sí. Y bueno, entré por casualidad. Entraste por... Te empujaron. Sí. No sé qué hago acá desnuda, me empujaron. Y me empecé a prender en el grupo y me escribió un muchacho y empezamos a hablar. Para un momento, ¿vos estabas sola? Sí, estaba sola. Bien, perfecto. ¿Y estaba necesitada de un poco de...? No, para nada. Yo no estaba nada, si yo entré de casualidad. Está caliente. No, pero no estaba necesitada porque yo tenía lo mío. Pero de conocer a alguien, digo. Atención. No, para nada. No buscaba nada. ¿Viste que las cosas suceden porque suceden? Sí, el destino. Así el destino, vida. Totalmente. Sí. Bueno, ¿y te viste con un tipo? ¿Lo viste a él o él te vio a vos? En realidad yo subí una imagen que era para dialogar y él empezó a hablarme y me gustó cómo escribió y le escribí a Messenger. Bien, ¿y te escribió cosas lindas? Sí. No, ahí en el post, en el lugar donde yo le comenté. Sí. Y empezamos a hablar y estuvimos hasta julio hablando. Hasta junio, julio hablando sin verse. Sí,
Sin vernos nunca, o hablamos sea, de todo. O sea, abril, mayo, junio, julio, casi 4 meses. Cuatro meses, sí. Momento, hablando de todo. De todo. Él... Sí. ¿No tenía pareja? No. Que yo sepa, no. Bien. ¿Hijos? Sí, tiene una hija. Bien. Para una mujer que tiene un hijo, ¿es mejor engancharse con hombres que también tienen hijos? No, en sí no. ¿O no está importa? Bueno, sí, porque los dos sabemos que hay prioridades. Bien. En realidad. Pero en sí no cambia mucho. O sea, a mí no me cambia mucho. Perfectamente podés conocer un tipo que no tenga hijos. Tenemos que hablar de esto. Sí. Mañana sí. Nomás, ¿no? Sí. Mañana. Bien. Sí. Victoria. Sí. 4 meses hablándose. Sí. Sin verse, pero me imagino que a través de WhatsApp empezaron a hablar, ¿no? Sí, sí, de WhatsApp, sí. ¿Videollamadas también? No. Solo fotos nos mandábamos. ¿Y qué tipo de fotos? ¿Qué tipo? No, normales. Normales. Desnuda dentro nunca del subieron. No, nunca subieron de tono, no. ¿Te hubiese gustado? ¿Alguna vez mandaste fotos subidas de tono? Sí, he mandado y tuve mis problemas también. Entonces no mando más. ¿Por qué? ¿Por qué tuviste problemas? Y porque te hacen el soborno de que me dejás y subo las fotos a redes. Pero son unos hijos de... ¿Con qué clase de hombres? ¿Con qué clase de hombre te juntas? Hay de todo en la viña del señor Petit. Es cierto, mi amor. Victoria, cuando decís hablamos de todo, si bien no han habido fotos, no. Si bien no han habido videollamadas, ¿las conversaciones en algún momento estaban subiditas de tono? Caliente. Sí. Caliente. Sí. Muy. ¿Ejemplo? ¿Y a vos te gusta ese tipo de cosas? ¿O sí, me encanta. Pará. ¿Qué es lo que te encanta? Hablar de sexo libremente. ¿Ejemplo? Y disfruto de mi sexualidad mucho, a pleno. ¿Cómo? Perdón, no te entendí bien el final. Que disfruto de mi sexualidad a pleno, el sexo a pleno. Bien. ¿Te y cuando decís que te gusta tener conversaciones eróticas, ¿no? ¿Ejemplo? ¿Sos de las que prefiere el erotismo o decir o poner cosas chanchas? Sí, un poco de las dos. Bien. Un poco de las dos, sí. ¿Te escuchamos? ¿Sos de las que promete lo que va a hacer o la que dice... Atención. O la que dice o la que pide? ¡Ay, Dios mío! La que promete lo que voy a hacer y lo cumplo. Muy bien. ¡Ay, Dios mío! Eso habla muy bien de vos. ¿Sabés lo que voy a hacer? Sí. Esto. Y lo cumplís. Victoria. Sí. Entonces, ¿qué sucedió en junio? En junio nos conocimos. Fue a casa, conocí a mi mamá. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Fue a mi casa, conocí a mi mamá. ¿Para cómo que fue a tu casa y conoció a tu mamá? Sí, por un trabajo, ¿pero para qué? Casó en casa y bueno, nos conocimos todos ahí. Pero no, yo lo conocí a él y conocí a mi mamá. Pero ¿no se supone que la primera cita es una cita pactada? ¿Donde vamos a estar los dos solos? Sí, pero se dio todo muy de apuro. Nos conocimos en realidad unas horas antes nosotros, un ratito, pero después enseguida fue a casa, de vuelta. ¿Y cuando se conocieron en ese momento hubo beso, hubo caricia, hubo pasión? Todo. ¿En serio? ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¿Con un cuasi desconocido te besaste? Sí. Sí. ¿Y te gusta? Sí. Me gusta. ¿Alguna vez te había pasado esto antes? Lo intrigué. Sí, muchas veces. ¿Vos sos de tener sexo en el primer día, Victoria? Sí.
Sí. Y si, por ejemplo, nos cruzamos hoy, no me conoces, no te conozco, charlamos un rato, si pegamos onda y te invito a pasar la noche juntos, ¿venís? Sí, sin duda, con mi amor platónico, Peti. Pero me puse como ejemplo. Sí, pero contigo. Ah, bueno. Bien, entonces se conocieron y a partir de allí no pararon más. No, sí, hasta el día de hoy estamos en una relación. Cuando decís estamos en una relación, ¿a qué te referís? A relación de pareja. Conozco a su hija, él conoce a mi hijo, no vivimos juntos, pero estamos en una relación de pareja y somos novios. ¿Querés ser mi novia? Sí, sí. No, sí. Es importante que si conoce a tu novio, si conoce a tu hijo, va en serio. Sí, son novios. Serio, sí. A tu hijo no le presentás todos los tipos que te pasás a la... No, sin duda que no. O sea que acá hay un noviazgo formal y serio. Sí. Formal y serio, sí. Veniste para la radio. Y vamos muy bien. Y van muy bien. Sí. ¿Qué es lo que hace que esta relación vaya muy bien? Con solo dos o tres o cuatro meses de conocerse. 90 centímetros. Tenemos mucha comunicación, hablamos de todo, somos una pareja muy abierta. Habla de sexo. Y bueno, en el sexo sí vale todo y bueno. ¿Cómo? Perdón. Cuando dice somos una pareja muy abierta, ¿está hablando sexualmente también? Sí. Explíqueme ¿los entonces tres? ¿Qué significa somos una pareja de...? Una verdadera y anhelada orgía. Con sí, eso mismo. ¿Cómo es eso mismo? Triángulo amoroso entre esos tres. Silencio. ¿Cómo es eso mismo? No entiendo. Sí, que estamos planeando buscar a un tercero. ¿Cómo? Buscar un tercero, Peti. ¿Pero ustedes han tenido ya relaciones íntimas de intercambio de parejas? No. Atención. No. Atención. Bien. ¿No han hecho cosas tan Atento. Zarpadas entonces? No, aún no, pero estamos en busca. Pero en una relación de pareja vale todo. Por otro lado también. Todo. ¿Qué? Todo. Por otro lado también. Sí, también, por ahí también. ¡Ay, Dios mío! Victoria, el placer y la pareja hacen que uno se vaya arriesgando cada vez más, ¿no? Bien. ¿Vos a qué te arriesgaste con este tipo que antes no te habías arriesgado? Sí. A esto, que pesiste la mano, Peti. ¡Ay, la pucha! Perdón. ¿De qué mano estamos hablando? ¿A quién hay que llamar? Hay que llamar a Lucas. ¿Hay que llamar a Lucas? ¿Tu novio desde hace cuántos meses? Tres meses y un poquito más. Tres meses. ¿Hay que llamar a Lucas para qué? Para incluir a otra persona. Para incluir. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Victoria, ¿yo escuché mal o vos dijiste se está estirando mucho? Sí, se está estirando mucho. ¿Qué es lo que se estira? De que aparezca la tercera persona. Ah, bien, momento. ¿Los tres? ¿Hubo un ofrecimiento? Tres. Hablamos y atención. Es de parte de los dos, incluir a la persona del mismo sexo de los dos, en realidad. ¿Cómo? ¿Entiendes? No entiendo. ¿Cómo del mismo sexo de los dos? No entiendo. ¿Las personas tienen un sexo solo? Claro, pero, a ver, un hombre
y una mujer, digo, está la fantasía de cumplir las dos cosas. ¿Pero por separados? Sí, por separados. Ah, ¿qué? Bien, perfecto. Atención. La fantasía de la chica no la cumplieron. Sí. No. La del chico tampoco. No. ¿A vos cuál te interesa más? La del chico. ¿Vos ya has tenido alguna historia con una chica? Algo. Sí. No me digas algo. Victoria, no me digas algo, decime no. Sí o no. Sí. ¿Hubo intimidad absoluta? Sí. Todo. Entonces no tuviste todo. Algo. ¿Tuviste sí. todo? Sí. ¿Te gustó? Sí. ¿Qué sentiste? ¿Te sentiste cómoda? Muy. Sí. Después de espectacular. Esa... ¿Cómo? Espectacular. ¿Después de esa experiencia volviste a tener relaciones con otra chica? Sí. ¿Sos bisexual? ¿Sí? No. Atención. ¿Te gustan los chicos? Sí. Sí, me gustan sí. los hombres. ¿Te gustan las chicas? Vamos todavía. No. Pero... ¡Pegan el palo! Un momento, ¿te cuesta decir que no te gustan las chicas? ¿O... No, para nada. No. Pero me da la sensación de que sí. 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 Bueno. Un poco. Lo dejo a tu criterio. Un poco. Lo dejo a tu criterio, Peti. Victoria, ¿cuál es la mano que estás necesitando? Es que sabemos a Lucas para que concrete lo del chico. ¿Lo del...? ¿Qué quiere? Lo de un chico, en realidad no lo tenemos, estamos buscando. Ah, lo del chico. Victoria, ¿él está dispuesto o esquiva el bulto? Está dispuesto. Sí. A conocer... Está él buscando. ¿Cómo? Él buscando, pero no encontramos todavía. Ah, él dice que estoy buscando. Vos cada vez que le preguntás, él te dice estoy buscando, mi amor, estoy buscando. Sí. No encuentra. ¿Y vos atención. Crees que se está estirando mucho y que te la está pateando sí. para adelante? Sí. ¿Vos querés acción? Sí, quiero. Que no sí. dé más vuelta, sí. que no busque tanto. Claro. Atención. ¿Cuál sería tu papel en ese encuentro? Yo solo de mirar. ¿Cómo? Yo solo de mirar. Bueno. Pero... No entiendo. No. Mi fantasía es verlo a él. ¿Verlo a él? ¿Qué? Pero no con una chica, sino con un chico. ¿Dónde? Con un chico. Pero... Bien. Y ahí vos te quedás quietita atención. Mirando. Sí, quietita. No participarías. Quizás con él sí, con la otra persona no. ¿Cómo? Atención. ¿Cómo? Quizás algo con él sí, pero con la otra persona no. Ay, mi cabeza. Hay que pedir ayuda. No, si estamos, vamos todos. No me interesa igual la otra sí, persona, sí. Yo quiero verlo a él. Bien, mi perfecto. Fantasía es con él. Mirarlo y ay, verlo. Sí. ¿Vas sí. a sacar fotos? Dunga dunga. No, voy a disfrutar. ¿Vos preferís atención. Que tu pareja... Piensa bien lo que vas a decir. ¿Vos preferís que tu pareja pateate vos el penal sea el laburante penal o el empleador o el empleado? Los dos roles. Sí. Este al marrón. Pero esa más. ¿Cómo? Verlo así. Entregando. Victoria. Vamos a un corte chiquitito, muy chiquito, gracias, chicos. No, si no, ya estamos. Victoria, hay que llamar a Lucas porque vos querés que deje de estirarla. Sí. Que deje de patearla para adelante. Sí.
que si está buscando un chico para esta noche, que no dé más vuelta. No dé más vuelta, no, obvio. Y que se deje. Sí. ¿Te va a generar placer, decís? Sí. Sí, sí, mucho. Victoria, ay, vos te haces responsable de todo lo que dijiste, de lo que va a pasar. De todo. ¿Cómo? De todo. ¡Vamos! Esta es tu gran salvación. Viví con cara de contento. Escuchar esto es religión. Ay, 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 ay. La radio se estima los pensamientos. Ay, 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 ay. Duele. Ay, ay. Me duele. Bueno. Pausa cortita. Pausa cortita, ¿eh? Invertí menos en preocupaciones. El siguiente espacio es una presentación de la Casa de la Engrampadora. No camine más. En la Casa de la Engrampadora, experimente la solución. En casa lo escuchas, en auto disfrutas, laburas y gozas. Siempre en mi mente siento malos pensamientos, que hace reír todo mi cuerpo sin control. Porque vos en bondi lo escuchas, en taxi disfrutas, estudias y gozas. Y en mi cabeza siento malos pensamientos, que me excita todo el cuerpo sin pudor. Get on up, get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, get up, get on up, get on up, like a sex machine. Victoria. Wait a minute, shake your arm. Y Lucas se conocieron a través de una página de Facebook que busca parejas. Empezaron a hablarse en abril. En junio se conocieron. Y desde junio a hoy están en pareja, son novios. Ella conoce a la hija de él. Él conoce al hijo de ella. Forman una linda pareja y todo está bien. Hay buena comunicación. Hay una sexualidad abierta. Pero por sobre todas las cosas, hay una intensidad que nunca antes había tenido Victoria. Tal es así que habló con Lucas para incluir otra persona en la pareja alguna noche, una noche. Esa pareja debería ser un varoncito. Y Lucas está estirando esto demasiado. Lucas dice que la está buscando, que la está buscando, que la está buscando. Ella dice que él la está estirando, la está estirando, la está estirando. Lo que quiere Victoria es que se decida, porque quiere cumplir esa fantasía, sí, de ver a Lucas, su pareja, su novio, con otro chico. Y que sufra. ¡Ahí vamos! El amor es sufrimiento. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¿Lucas no se llama Lucas? Ah, ¿y Victoria no se llama Victoria? No. Bien. Hola, Peti. Hola. Hola, Lucas, ¿cómo te va? Bien. Acá estoy. Qué linda relación tenés con Victoria, ¿eh?
Para, la verdad que para mí era mejor que he tenido hasta ahora. Sí, incluso la madre de tu hija, ¿no? Tuvo, sin duda. No se compara. No. Bien. ¿Escuchaste a Victoria cuando habló al aire? No solo que la escuché, sino que hemos hablado mucho de asuntos, sí. Hasta el aburrimiento, podría decirse. Sí. Y sí, y bueno, estamos sumamente de acuerdo. Bien, pero parecería que la estás estirando. ¿Eso te parece? No, eso dijo Victoria. Victoria, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Victoria, ¿estás sin batería en el teléfono? Sí, nada, se me apaga el celular. Entonces vamos a tratar de hacerlo rápido. ¿Cuál es la mano que está necesitando, Victoria? Que se apure, quiero el tercero. ¿Quiere un tercero? ¿Quiere otro? Sí, lo sé bien. ¿Pero qué pasa? Yo te voy a explicar, Peti, sí. ¿Cuál es el motivo real de la llamada? Ah. El motivo real de la llamada no es agitarme a mí para que yo dé para adelante. Es justamente que vos nos ayudes a encontrar a otra persona. Esa es la idea, ese es el chiste. Bueno, pero ¿qué? Se supone que vas a encontrar una... Que vos estabas buscando una persona... Sí. Sí, ¿sabes cuál es el problema de estar buscando una persona con discreción a través del Facebook o algo de eso? Te puedes encontrar con cualquier sorpresa menos agradable que... Sí. No sé si me voy a entender correctamente, ¿no? Entonces, bueno... No. No sé, no... Ya buscamos primero que nada que la persona que vayamos a encontrar sea alguien sano, de buenas costumbres, cosas... no sé si me explico lo que te digo, ¿no? Sí, prolijo y limpito. Exactamente. Prolijo y limpito. ¿Ya hablaste con alguien, con alguno, Lucas? No, sabes que en el momento no. ¿Pero anduviste viendo en el Facebook fotos? Sí, claro, y no solo viendo fotos, sino que estamos en algún grupo también, los dos. Sí. Para buscar justamente esto mismo. Sí. Y bueno, digo, estamos buscando y todo. Hoy hicimos un Facebook nuevo, un Facebook entre los dos para compartir. Sí. Atención. Donde se hace un poquito más discreto que andar mostrando nuestra foto de perfil, ¿entendés? Ajá. Bien. Ahora, Lucas, ¿a vos te importa el físico del tipo? No sé si es lo más importante. Lo que sí no me gusta es barbudo. A ella tampoco le gusta, así que... No me gusta barbudo, dijo el tipo, Bueno. Atención. ¿Por qué? Lucas, a ver, Vicky, ¿tengo razón o no? Sí. ¿Por qué, Lucas, no te gusta barbudo? No sé, no, es algo que la barba me parece muy antiestética. Eso que se deja la barba toda poblada me parece muy antiestético. Te da cosita. Mucha. Sí. Lucas, tiene que ser sano, buenas costumbres, limpio, prolijo y sin barba. Exactamente. Está bien, pero ¿te imaginas un tipo de esos con el cuerpo moldeado, trabajado? Uno de esos que hace fierro. Te explico por qué no. Sí, ¿por qué no? Porque yo tengo el físico, no estoy bendecido, no fui bendito por Dios en cuanto al físico, sí. Y me pasa vergüenza. Ah, bien, o sea que eres un semejante, un similar. ¿Cómo andás? Un pancita. para dormir en la pancita. Te recostás, sí. Lucas. Digamos que parecido a vos, soy parecido a vos, solo que con pelo. Ah, ¿te querés con pelo? No, con pelo en la cabeza. No es el punto principal de lo que tenemos que conseguir. Yo te estoy dando el ejemplo para que, bien, que entienda, pero... que se entienda el global a donde estamos yendo. Bien. ¿Gustan los hombres? No, ay, esta es una buena pregunta. ¿Vos te gustan los hombres, Lucas? Atención. Y mirá, tuve experiencias alguna vez. De hecho, una vez sola tuve una experiencia concreta. Sí. Pero es algo a lo que estoy abierto. ¿Estás abierto entonces? Así es. A conocer un chico. Sí. La pregunta es, así como no querés quedar regalado físicamente. Sí. Porque vos no sos, digamos, bendecido por la naturaleza. No tenés el cuerpo trabajado. ¡Chiquitito! Exacto. ¿Tampoco querés quedar regalado en otro sentido? En cuanto a decir lo que es el rendimiento y todo eso. El tamaño me reimporta. Bueno, justamente... No, bueno, el tamaño es normal. Eso te lo puede decir mejor Victoria que yo. ¿Qué? Bueno, tampoco va... Tampoco no molesta el tamaño.
No molesta, no molesta, está bien, está correcto. Y la cantidad tampoco. Sí. No. Bueno, ¿cantidad de qué? No, no sé. Si tenés todo, le sacó todo, me molestaría un poquito, ¿viste? Sí. Ahora, Lucas, Victoria quiere verte, muy en una en un momento muy particular. Sí, por supuesto. Sí. Victoria. Sí. Vos querés verlo en un momento así muy particular, ¿verdad? Sí, muy. Sí, él sí. Ya lo sabe igual, ya lo hemos recontablado. Entregando. Sí. Entregando. Entregando. Lucas, Luca, vos no tenés ningún inconveniente, ¿no? No, claro. ¡Ay, Dios mío! Solo tengo que poner una condición. Ah, ya. Ah, sí. Ah, viste cómo es. Si te gusta, eres celeste, mezclar blanco y azul. Si no, no sirve. Ojo. Se me apaga el celular. Ojo. ¿Cuál es la condición? Ah, mi amor, qué oportuna que se te apaga el celular, ¿eh? ¿Cuál es la condición? Ella tiene que aceptar que en el momento que ella entre en temperatura, o sea, yo la conozco, yo sé que entra en temperatura y todo. Sí. Que después tiene que acercarse a mí, que dejar que yo haga cosas con ella. Claro, que participen, pero con vos. Sí. Claro, exactamente. Ella en un principio dejó claro que no quiere participar con la otra persona. Con el otro señor. Y en esto estamos totalmente de acuerdo, ¿viste? Pero yo necesito que ella me deje también a mí. Trabajar un poco. Tocar lo que me corresponde, hacer las cosas que me gustan a mí. Victoria, ¿estamos de acuerdo? Sí, sin duda que sí. Sí, con él sí. Solo con él. ¿Y si muy viene, bien, y así si me gusta. ¿Y si viene el otro? No. No, señorito, usted tiene que estar en su lugar, desde el principio, antes de empezar. Pará. ¿Y si es por transitiva? A es igual a B, B es igual a C. No, A no es igual a B y B es igual a C, no claro, cada factor tiene su valor. Está bien, pero está el señor con vos y vos estás con tu señora. Sí. Todo junto. No, estamos. El señor conmigo y yo con ella. ¡Preciso! Gran salvación. Viví con cara de contento. Escuchar esto es religión. El COVID ¿Te animarías? Vino para es el Sodoma y Gomorra de estos tiempos, ¿eh? Viví con cara de contento. Escuchar esto es religión. Prende la radio y sentí malos pensamientos. Vámonos. Gracias a la mejor audiencia del mundo. Gracias, señor Díaz. Gracias, señor Tempone. Gracias a todos. Chao, hasta mañana. Hola, negrito, mi vida. Ah, flaco, espera, quédate acá un segundito que ya vuelvo, ¿eh? Le engramo.